Hello, good evening. Hello. All right, you're joining up. I think someone was using, okay, somebody was using, Good evening. good evening. Es que aparentemente no podían entrar porque como que alguien estaba en otra sesión utilizando la cuenta que yo tengo. No sé, a lo mejor alguien pues la está usando del otro equipo, es algo otro docente, entonces me tocó cancelar esa sesión para que pudiésemos entrar. So, por eso es que no podían entrar. But Ah, okay. yeah, but we're Thank. here now. Okay. Lo importante es que ya pudimos entrar and we are here in a new session. So your classmate, apparently they got problems today. They have a lot of things to do, I guess. Ellos tienen como que problemas con el tráfico. Entonces esperemos bien poco. Good night. Bueno, la gran mayoría me ha estado comentando en el grupo de que han estado teniendo problemitas con el tráfico y que pues se van a conectar tarde. That's horrible, I think, especially in San Salvador. Hi, teacher. Hi. Hi, people. You're from part of San Salvador, right? ¿Alguien de acá de la zona de San Salvador? Yeah, I am. Ayer, yeah. Supongo que los tráficos a esta hora son un poquito tediosos. Ahorita no estaba tan complicado. Bueno, desde donde vengo yo no estaba un poco complicado porque ya casi que me vine 7:35. Ya. ¿Qué costó entrar ahora? Good evening. Evening. Hey, good evening. Yes. El detalle está en que aparecía que como que alguien más estaba utilizando lo de la sesión, entonces tuve que cancelarla para que todos pudiésemos entrar. That's why. Por eso es que me tocó cancelar la Sí, sesión. porque me sacó. Sí, aparentemente. Yo pensé que me habían eliminado del grupo. Ok, ya yeah, Mauricio, sí, Claudia me comentó de que no iba a estar en la sesión ahora. Gracias por recordarme. Yeah, she cannot be here. Okay, so let me see. I'm just loading this information that we're gonna use today. Pensé que no había tarea para hoy. Así. ¿Hola? Pensé que no había tarea para hoy. Yeah, ok. Tarea así como las que hemos venido dejando, no. Solo No. que había mencionado lo del examen de medio curso, lo del midterm en la plataforma. Ese era el único que estaba para el día de hoy. Ya la gran mayoría, por no decir todos, creo, completaron lo de las tareas en la plataforma. Ajá, ya prácticamente solo falta lo del midterm, que así aparece como midterm, abajito de las actividades que tienen que hacer día a día. Ahí aparecía. Se compone de cuatro sesiones, bastante sencillo. Las sesiones son como las tareas que ustedes han venido haciendo, simplemente en las cuales tienen que seguir las indicaciones en las. Creo que la mayoría ya lo ha estado completando. Y veo que sí, hay muy buena nota. That's the good thing. Significa que sí, vamos por muy buen camino. A mí me costó encontrar dónde estaba el dichoso examen. ¿Really? Hola, Katherine. Ah, sí, no, aparecía como No le atinaba. Ah, ¿really? Sí, es que aparecía el nombre ahí, decía midterm. Ajá, por eso el nombre ahí. Pero estaba así igual, abajito de la parte esa del.
Estoy perdida. O sea, el examen ya se podía haber hecho. O como no se entiende. Yes. Yes. Le dije el viernes. Mañana lo pueden hacer. Ok. Este, igual no. Es que yo creo que Claudia le pasa igual a mí, que es ahí como tipo paso 2 o algo así que dice, ¿verdad? En el ajá, punto 2, no sé cómo es que dice ahí. Ok, ajá, vaya. Porque yo no le hallaba. Uh-huh. Vaya, voy a pasar ahorita asistencia y luego les voy a enseñar cómo es que aparecen para los que no lo han hecho, ¿ok? Entonces, y les voy a mostrar ahí cómo es lo que tienen que hacer. Just let me see. Voy a pasar a asistencia rapidito and then we're going to start with that thing. Let me see. Catherine Minora. Present. Chida. Y también tenemos aquí. Catherine Daniela. Present. Okay, thank you, Catherine. Let's see. Oscar Mauricio. Okay, not here. Brenda Elizabeth. Thank you. Yeah, Brenda Carolina. Okay, not here. Wendy Maribel. Present. Okay, thank you. Let's see. Brian Javier. Brian told me right now not going to be connected. Until 9 a.m. Ana Karina. Present. Thank you, Karina. Perdón, pero voy en el tráfico, no he llegado. Está bien, Karina, no se preocupe. No se preocupe. Elías Daniel. Not here yet. Sandra Beatriz. Okay, not here is the one that showed me. Claudia Verónica is not here. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mauricio. Mauricio Antonio. Not here yet. Ana Beatriz. Present, teacher. Thank you, miss. Rosa Aminta. Rosa Aminta, no here yet, okay. Braulio Ernesto, no longer coming. Let's see. Carlos David. Present. Okay, Carlos, thank you. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, Mr. Esther Abigail. Okay, not here yet. And Claudia Margarita. Present. Okay, thank you, Claudia. All right, let me see. I am going to show you the way how is that you have to do just to go to the midterm, to the exam. Okay, look, this is the platform, okay? The structure of the platform, you got the English Principiante Modulo 1 over here, you got the section number 1 from unit number 1, the one that we did last week, yes? Disculpa, ya me mencionó. Yes. Just let me see. Present, entonces. Okay. I am going to write it down. Don't worry, Oscar. So in here, look, in section number 2, in here, you got the unit number 2. It says daily routines. Okay. And it says, esta es la parte de las actividades que ustedes han venido haciendo durante la semana. Las tareas de día, cada día. Este es el examen. This part over here es el examen. Acá dice, midterm exam. So, le dan clic acá y él los va a dirigir a las secciones en las que está dividido el examen. So you see here you got part one it says, y acá pues lo único que vamos a seleccionar es básicamente la partecita o la literal
que mejor complemente las oraciones, las preguntas. ¿Sí? Section number one, part number two. Look, part number two, then part number three, and part number four. Son cuatro partes, ¿sí? Cinco preguntitas cada una, y al final de cada una parte le van a dar acá, enviar, and that's it. Y ahí está prácticamente lo que van a hacer. That's all you gotta do, okay? Este, mañana a más tardar al mediodía yo voy a subir notas al sistema, y pues espero que los que no han completado lo del examen, ya para mañana a sábado a más tardar al mediodía, ya esté todo, ok, ya esté todo, al menos en ese aspecto del, de las actividades y del examen. This is just pretty easy, okay? Este simplemente es para identificar qué tanto hemos estado reteniendo sobre las clases, qué tanto hemos ido avanzando con el desarrollo de la clase. So you see, tareas, examen. That's all you gotta do. A partir de la próxima semana, vamos a tener una sección de foros. How come? Por cada clase que tengamos, por cada clase, a partir del lunes, yo voy a abrir una pequeña, una pequeña parte de discusión en la que vamos a tener. Va a estar en esta zona acá donde dice discussion. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vaya, si el tema de nosotros es daily activities, yo acá probablemente pueda ponerles a que me hagan una oración en primera persona utilizando una daily activity que usted hace, y una en negativo, por así decirlo, utilizando el simple present para mencionar una daily activity que usted generalmente no hace a una hora en específico. Acá en esta parte donde dice discussion, acá simplemente es para abrir una discusión de los temas, cada uno de los temas que vamos a ir viendo cada día. Ok, this is just a model of discussion. Acá pues no se va a requerir mucho, ok, simplemente de que, digamos, copiemos algo, escribamos algo sobre lo que voy a poner acá, y así vamos a ir trabajando. Eso sería todo sobre la discusión acá. Entonces, a partir del lunes en adelante, acá en esta sesión de discusión, vamos siempre a tener algo que escribir, ok, a modo de práctica. Y yo pues siempre voy a estar entrando para ir revisando, ¿verdad? Algún tipo de oración que podamos hacer. Y eso nosotros tenemos que ingresar a hacer. Normalmente va a ingresar a la... ¿O no, en la clase? No, usted no, va a ser afuera de la clase, sí. Vaya, digamos, okay. Cuando usted entre y haga su tarea, la tarea que generalmente queda todos los días, usted entra aquí a la parte de discusión, y aquí siempre va a haber algo. Tal vez probablemente yo le pida, escriba una pregunta en forma positiva, utilizando el presente simple, y dé la respuesta. O yo escribo la pregunta y usted le da respuesta. Así. O sea, no va a ser mucho, pero sí, para mantenerlo, digamos, haciendo una pequeña práctica extra, por así decirlo. ¿Okay? Va a estar en esta sección acá. Entonces, cuando yo les diga, hay tema de discusión, usted ya sabe, a la parte del curso, a la par de la palabrita curso, ahí está la forma de discusión, y acá siempre va a estar algo. ¿Okay? That's gonna be from Monday to Friday. La sección 1 es la que teníamos que hacer ahorita. Ahí salía, no, la 2, es que están como divididas en el curso. ¿Usted me está hablando del examen? Sí. Sí, sí. Las secciones, vaya, sí, vaya. Está la sección 1, que serían como los... Vaya, la sección 1 era la unidad 1. Vaya, aquí está. Ajá. Entonces, digamos, las tareas, es esto, nada más. Ya la sección 3 y 4, no. No, la sección 3 es para la próxima semana, semana 3. Ah. Sección 4, semana 4, que ya terminaría con lo del curso. Sí. La sección 1, semana 1. Sección 2, semana 2. Y así sucesivamente. Yes. Ajá, sí. Perfecto. Por lo demás, no se preocupe. Lo único que van a hacer acá es entrar acá a la parte del midterm. ¿Ok? Y ahí completar el examen. And that's all you have to do. Ok. Perfect. Very good. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no tengas más?
or end. Cuatro secciones de lo que dijo, va, del... Sí, solo son cuatro sesiones de cinco preguntitas cada uno. Simplemente usted va a escoger ahí la que mejor complemente la oración, la que mejor complemente la pregunta, y así sucesivamente. That's it. Siempre igual de los temas prácticamente de lo que hemos estado acá discutiendo. Y a partir del lunes dijo de que tenemos que meternos donde dice discusión, ¿verdad? Exacto. Ok. Yes. Perdón, y en ahí quien dice discusión, ¿qué vamos a hacer? Ahí me perdí. Ajá, vaya. Ahí yo les voy a colocar qué es lo que van a hacer. A lo mejor yo les pida que escriban una oración sobre algo o something like that. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Yeah. But that's okay. Gonna be from one. Yes. Sí, eso va a ser ya a partir del lunes. Yo les probablemente les pida, escríbame una oración en simple present de forma negativa, utilizando las daily routines. Usted va a decir, I don't take a shower at 7 p.m., por ejemplo. Y así sería eso. Así. Ya. No va a ser, no va a ser mucho, pero sí, me gustaría que estuviéramos activos ahí. Si cuando ya entremos a hacer la tarea, pues nada más dar una vueltecita ahí por la zona esa de discusión. Entonces, ok. Any other question? ¿Alguna otra duda? Ok, I think we don't have any other question. Ok, just let me see. Today we're going to end up with one of the topics that we have been discussing this week, which is daily activities or daily routines. And for that, I got in here a presentation. Let me see. Básicamente vamos a seguir con lo de las daily routines utilizando simple present. Okay, it says, este es el tema para ahora. Simple present practice and daily routine. So basically what we're gonna do today is just a practice about this, what we have been doing during the week. That's the things that we're gonna be doing. Vamos a ver algunos verbos adicionales, algunas actividades adicionales a las que hemos estado viendo. Just a model of practice. Ustedes van a crear algunas preguntas con ciertas respuestas, las que vamos a estar practicando. And that's pretty much what we are going to do today. All right. So this is like, let me see. This is like the agenda. Let me see. Let's go straight to this. I'm not going to stop that much in the agenda, but I want to start from this. It says daily routines, vocabulary. Okay. Why? Because we need to practice this in order to work on the manuals as well. So it says daily routines, vocabulary. Vamos a comenzar con algo de vocabulario extra relacionado a las daily routines que probablemente hacemos, okay? Pero digamos que no conocemos los verbos, cómo utilizarlos. Example, take a look at this. Hang the clothes. Hang the clothes. So hang es un verbo, okay? The clothes ya es la ropa, por así decirlo. The activities that we're doing. Look, vamos a leer cada una de las pequeñas oraciones acá, together with the verbs, y luego vamos a ir dando las definiciones también, qué significan en español para los que no lo sabemos. Example of this: hang the clothes means colgar la ropa, okay? Cuando usted pone la ropa en ganchos y la cuelga en el ropero. So, hang the clothes, okay? Iron the clothes. Iron the clothes. So, what does iron the clothes means? Just give me a second. Planchar la ropa. Exactly, right? Planchar la ropa, that's what it means. Okay? That's what it means, planchar la ropa. Iron the clothes. Make the bed. Look, antes de continuar con esta frase de make the bed,
Hay algunas frases que ya son propias en inglés que ya están establecidas. Si nosotros decimos make, make significa hacer o fabricar. Esos son los significados de make. Pero hay en algunas frases que ya está explícito que make, usado con algún tipo de vocabulario, tiene otro tipo de significado. ¿Okay? En este caso, make the bed ya es algo establecido. Y significa cuando usted se levanta de su cama y la ordena. ¿Okay? Arreglar la cama. So basically, make the bed. Eso significa arreglar la cama. Let me see. Okay. Veronica is texting me. Yeah, she's in a funeral. Okay, now make the bed. So remember, that's like organize your bed. Go to bed. Okay. Go to bed. It's like when you're like sleepy, when you're sleepy and you go to sleep on the bed. So go to bed. Como ir a dormir, por así decirlo. Go to bed. Wake up, la que hemos estado practicando anteriormente, right? Con el que hemos estado utilizando algunas oraciones que estuvimos ayer y los días anteriores. So wake up. Brush the teeth. This is also one of the words that we were practicing. Brush the teeth. Okay. Brush the teeth. One of the things that we were doing. Drive to work. Drive to work means when you have a car. Okay. When you have a car and you drive the car to work. Like manejar el carro al trabajo o manejar el trabajo. That's basically the meaning, drive to work. Another one, get home. Get, listen up, esta es otra frase compuesta. Why? Porque si yo digo get por sí solo, significa obtener o conseguir. Ese es el significado del verbo get. Obtener o conseguir. Home, ya sabemos que significa hogar. Ok, now, in this case, get home es llegar a casa. Get home means llegar a casa. Esta es una oración compuesta. That's what it means. Let me see. Get home, llegar a casa. Okay, now next one. Brenda, get home. Actually, Brenda got to the class. Got to class. Yeah, that would be the meaning of it. Anyway, let's continue. Take a look at this. Brush your hair. Brush your hair. What does brush your hair mean? Brush your hair is like, does someone want to speak? Peinarse el cabello. Exactly, peinarse el cabello. That's what it is. Peinarse sería, ¿verdad? Exactly, peinarse. Brush your hair. Peinarse el cabello. That is brush your hair. Then we got another one, que comúnmente solemos hacer a diario. Surf the net. Aquí net significa internet, internet. Cuando estamos hablando de social medias, like Facebook, like WhatsApp, like Twitter, or any other social media. Navegar. Exactly, surf the net. Navegar el internet, okay, any other website. That's what it means, surf the net. So, ¿cuál es el verbo ahí? Surf, navegar. Okay. Wash the car.
That might be one of the activities that not probably every day people do it, but people do this type of activities. Wash the car. Lavar el carro. Okay. For the ones who have a car. Wash the car. Get dressed. Get dressed. What does get dressed mean? Cuando nos hemos bañado y nos vamos a vestir, like put the clothes on. So get dressed, vestirse. That's what it means, get dressed. Go out with a friend. Aquí está en singular. Go out with a friend. Example, I go out with a friend. Salir con un amigo. Salir con una amiga. It depends on the context. Pero aquí es cuando solo hablamos en singular. Only one friend. Pero si decimos salir con amigos, eliminamos el artículo a y a la palabra friend le agregamos una s. Y decimos go out with friends. Go out with friends. Ahí es salir con amigos. That's pretty different, okay? That's completely different, but that's what it means. Now let's keep going. Take pictures, okay? Take pictures. Let's suppose you are on vacation or you are visiting a place and you take pictures about something. So, tomar fotografías. Okay, that's what it means, take pictures. Play the guitar. See, this is a new one. Play the guitar. This is pretty different. But this is still a routine that people can do. Okay. Play the guitar. Tocar la guitarra. Then we got water the plants. Water the plants. Para los amantes o las amantes de las plantas, cuando pasan regándolas a diario. So, water the plants. So, aquí el verbo es water. Ok. Water, cuando la ponemos como nombre, significa agua, como nombre. Ok. I drink water. Ahí es. Yo bebo agua o tomo agua. I drink water. Y allí la palabra water está actuando como un nombre, agua. But in this case, over here, está actuando como un verbo, water the plant. So, es regar las plantas. Okay, that's something different. And the last one, go for a walk. Go for a walk. That's salir a dar un paseo, okay? O salir a caminar. That's what it means, go for a walk. So I can say, on Sundays, I go for a walk at 3 p.m. On Sundays, I go for a walk at 3 p.m. Y si quiero ser más específico, ¿con quién voy? Puedo decir, on Sundays, I go for a walk with my wife, with my family at 3 p.m. So you see, podemos hacer la oración un tanto más específica y no dejarla de manera general. That's what it means. So, up to now, do we have any question with this vocabulary? ¿Tenemos alguna pregunta sobre el vocabulario acá? Let me see how many we are right now. ¿Cuántos sabemos? Just give me a second. 18. Ah, pretty much. Ya vemos varios. Okay, let me see. What time is it? Una pregunta, teacher. Yes. ¿Qué dijo que significaba la primera? Hang the clothes. Hang the clothes means, wait a minute. Significa colgar la ropa.
Probably in the clothes, in the closet or something else. That's hang clothes. Okay. Put your clothes on the hook and then put it on a closet. How do you feel? Okay. ¿Lo veo diferente? Ah. How do you feel? ¿Lo veo diferente? Different in what aspect? No sé, un poquito como apagado, no sé. Nah, ¿ha pasado algo, no? Nah, the thing is that I have been with a headache, so I'm like with medications. Sí, un poquito de dolor de cabeza nada más. Okay. Yeah, okay. That's why. Creo que la calor me está... Ya se imaginarán la calor de San Miguel. It's not that... Okay, está bien. Yeah, that's the thing. But thank you for asking. All right. So let's keep going with this. Look, estaba esperando nada más que los demás se conectaran. Because if you remember, habían algunos grupos de ayer que no pasaron con lo de la, let me see, la pequeña conversación. So I want to ask if we finish this thing right now before moving on. Porque vamos a hacer algunas actividades con este vocabulario que tengo acá. So what are we going to do? Let's practice the short conversation that we had yesterday and let's finish with that. Ahora bien, ¿quiénes no me participaron ayer? I want to see. Mauricio Antonio, you did it right. Usted participó, ¿cierto? Ayer. Yes. Yeah, you did it. Okay, very good. Oscar, did you do it with your pair? Yes. Okay, just let me see. Who else didn't do it? Let's see. Brian did it as well. Catherine did it as well. Who didn't do it? ¿Quién no me participó en la conversación de ayer? Quedamos pendientes como dos o tres grupos. Sí, como dos o tres parejitas. Jorge Eduardo, you did it? Yes. Ah, okay. No me participó. So, who didn't do it? Porque sí, por motivos de tiempo, creo que no pasamos algunos. Let me see. Daniela Chinchilla, did you do it? Teacher, nosotros no participamos ayer. Ah, ¿verdad? No participaron. Jorge. No. Okay, okay. I thought you were saying yes. Who were you working with, Jorge? Con Karina. Ah, with Karina. Karina, are you there? She has the camera. Hola, sí, dígame. Ah, there you go. Ahí está Karina. Yeah, Karina, you didn't do the performance yesterday with Jorge. If you remember, we were practicing the short conversation. Okay. Let me see. I'm going to put this off. Permítame, voy a poner esa presentación entonces para que sea más cómodo para ustedes y poderla practicar. I'm going to put it on and then we are going to continue with this activity. Porque sí, habíamos quedado que ahora íbamos a terminarla. Just to show up, let me see. There we go, here we have. Okay, now, I want to see how much we have remembered pertaining to this type of vocabulary. Now, what I do want, I want we to practice this, okay, as we were practicing yesterday. So, Jorge and, where is it? Where is Karina? Ah, yeah, here. Karina, do it. Sí, dígame. Okay. Karina, let's do it. Janet or Cindy? Okay, Karina, do it, Janet, and Jorge is going to take the position of Cindy. Okay. Good morning. Cindy, how are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is... Really, who is Kathy? The new secretary. He scheduled
is very tired. On Monday, she made many phone calls. Later, she write reports about the production. What does she do the other days? The other days, okay. On Wednesdays, she sends some emails to the book, to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meeting. She is busy. And on weekend? Okay, she is so busy and on weekends. There you go. From here, ¿qué decíamos que era schedule? A ver, aparte de Karina and Jorge, thank you, Jorge, thank you, Karina. What is a schedule? Thank you. Vamos a revisar vocabulario. What is a schedule? People? Horario. Horario, very good. Agenda. Okay, horario, agenda. Okay, very good. What is tight? Un horario apretado. Ok, very good. Cuando algo usted tiene que hacer y todo lo tiene bien, bien como agendado, bien, bien, que no puede salirse del sistema, ok. Bien difícil. Let's see what else can we find out in here. Arrange. What is arrange? Arreglar. Arreglar, ok. In this case, also we might say agendar, okay, arrange meetings. When talking about meetings, there you go. Now, Carlos, what is busy? ¿Qué significa busy, Carlos? Ocupada, una persona ocupada. Ah, okay, very good. Ocupado, ocupada. That's what it is. And let me see. Mauricio Ernesto, what is bookkeeper? What is a bookkeeper? Lo siento, me dormí un momento. Okay, no problem. Okay, ayer estuvimos hablando de este vocabulario y alguien me preguntaba qué significaba bookkeeper. Y lo estuvimos diciendo. So, now Mauricio, what is a bookkeeper? ¿Recuerda esa palabra? No me acuerdo realmente. Ah, okay. ¿Alguien sabe qué significa bookkeeper? Es como sinónimo de contador, dijo usted. Okay, very good. Yes. A bookkeeper is a person in charge of the incomes and outs of a company. Okay, básicamente es quien maneja las entradas y salidas when talking about money from a company, de una compañía. Okay, very good. So basically that's pretty much what we were practicing yesterday. Now, let me see. ¿Quién más no me participó ayer? I think besides Jorge and his pair, someone else didn't participate yesterday. Brenda, you did it, right? ¿Usted participó ayer? Brenda Elizabeth. I think Carolina did it. Yes, teacher. Ah, okay. ¿Usted también, verdad, Carolina? Yes. Okay, very good. Yeah, I think this was the only one. Creo que era el último grupo que faltaba por hacer. Anyway, so let's stop sharing in here and let's move on to the presentation that we were doing later on. Give me a second. I'm gonna put this. I'm gonna place this. And we are going to move on with the practice. Okay, give me a second and I'm going to share the information. Okay, so this is what we were practicing right now. And now let's get on in here. Daily routines vocabulary, okay? This is the model of questions. This is a model of questions that we can ask to a person when we want to know about daily routines. Look, what do you do every Saturday? In this case,
Este es el modelo de pregunta que podemos hacer para conocer la daily routine de una persona cuando queremos hacer preguntas en específicos. How is the difference? Look, si yo digo, what do you do? Y luego ponemos lo específico que queremos saber. En este caso, in my questions, I said, what do you do every Saturday? ¿Qué haces todos los sábados? So you see, what do you do every Saturday? Si ustedes quieren saber sobre la persona, si qué está haciendo a tal hora, por así decirlo, o qué día. Supongamos viernes a las 4 de la tarde. So yo puedo decir, what do you do on, listen up, on Friday at 4 p.m. And I got the question like that. Entonces, acá lo único que podemos cambiar para hacer la oración a la pregunta a nuestro favor sería el every Saturday. Eso es lo que podemos cambiar. What do you do every Friday at 4 p.m.? What do you do every Monday at 4 p.m., at 5 p.m., at 5 a.m.? So you see, si queremos saber sobre la actividad de esa persona a tal hora. Example, si yo le digo a Mauricio Antonio, Mauricio Antonio, what do you do every day at 12 p.m.? ¿Cómo me va a responder, Mauricio? What do you do every day at 12 p.m.? I do lunch. I have lunch. I have lunch. I have lunch at 12 p.m. Okay, that will be his answer. So you see, entonces ahí es cuando estamos identificando, okay, o estamos queriendo obtener información específica de qué hace una persona a tal hora. So, how's the question? La pregunta, the question. Yes. Okay, now it was, what do you do every day at 12 p.m.? Esa era la pregunta que le decía, le hacía a Mauricio. So you see, in this case, where do we change? Simplemente cambiamos el complemento, okay? Just to make the question more specific. Thank you. Okay, now look at my answer in here. It says, I go to the movie theater with my family. Okay. ¿Por qué no menciono hora? Porque estamos hablando every Saturday, todos los sábados o cada sábado. No mencionamos una hora en específico en la pregunta, por lo tanto en la respuesta no podemos dar una hora, por así decirlo. Solo las acciones o las actividades que solemos hacer. So in this case I said, I go to the movie theater with my family. What is a movie theater? What is a movie theater, people? Teatro? No. O cine. A movie theater es un cine. A cine. Ah, sí. Yeah, cine. We got two ways to say movie cine in English. We got movie theater and we got cinema. Those are like the two words to mention cine. Aunque también algunas personas, algunos gringos suelen decir to the movies y hacen referencia a que van al cine. Por ejemplo, si dice, I go to the movies every Sunday. Okay, o I go to the movies at 7 p.m. Voy al cine a las 7 en punto. So you see, o a las 7 de la noche. So in that case, también movies hace referencia a cine. So we got... O sea que se puede decir de las dos formas. Yes. Movies. ¿Cómo es? Theater. Movie theater. Movie theater. Cinema. And cinema. Movies. Y en movies. Ajá, en plural. En plural, yeah, movies. Yeah. Generalmente utilizan el verbo go. Go to the movie. Okay, like this. Go to the movie theater with my family. Okay, I cook the dinner.
This is part of the activities that this person do every Saturday. Cook the dinner. Okay. Cocina la cena. I play tennis with my friends. Okay. Juego tenis con mis amigos. So you see, I play tennis with my friends. And that's pretty much one series of activities that we usually do. Okay. That's what it means. Now, look, what are we gonna do right now? Oh, well, we are like 19. Let me see. We got 2, 4, 6. Yeah. We are bien. Perfecto. Vemos 18. What are we gonna do right now? Look. En base a este modelo de pregunta, like, what do you do? Lo único que quiero que me cambien va a ser el complemento que tenemos ahí y hagamos específica una pregunta. How come? Puede ser que preguntemos sobre un día en específico o de un fin de semana en específico. ¿Cómo así? Yo pregunté ahí, every what? Every Saturday. Usted puede hacer la pregunta. What do you do every Friday? What do you do every Monday? What do you do every afternoon? Cada tarde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña interacción acá sobre pregunta-respuesta. Example, supongamos que yo estoy en un breakout room, en una pequeña sala con, let me see, con Rosa Aminta. Entonces, venga y le haga la pregunta a Rosa Aminta. Rosaminta, what do you do every Friday afternoon? ¿Qué hace todos los viernes por las tardes? Ah, y Rosaminta viene y me dice, I play soccer with my friends. I work in bla, bla, bla. I drive to work. Manejo para el trabajo. I go to the cinema or I go to the supermarket. Pero la idea es que interactúen. No quiero que me escriban cosas. Quiero que practiquemos, ¿okay? En base al vocabulario que les acabo de dar hace un momento. La lista, ¿okay? La lista anterior. Let me see. Did you copy this information? Let me see. Give me a second. This is the one I'm talking. This one. The one that we were practicing in here. Look, esta es la que quiero que practiquemos. This vocabulary. Let me see if I got another one. Yes, go for a walk. This is the one that we can include into the practice. Esta es la que quiero que incluyamos en la práctica. Podemos adecuarla a nuestro favor. How come? Aunque usted no haga esa actividad el día que le están preguntando, but in here, we can do it. Example. Get home, llegar a casa. Si yo le pregunto a Brenda Contreras, Brenda, what do you do every day in the afternoon? Ah, Brenda puede escoger algunas oraciones de esa sección. Ah, let me see, I go to bed at 7 a.m. Sí, at 7 p.m. si ella quiere agregarle una hora. I drive home, manejo para la casa. I get home at 7 p.m. So you see, I take pictures, I get dressed, I wash the car. Okay, so you see, we got different ways to practice this type of verbs and complements. Bien, ¿alguna pregunta? Podemos agregar oraciones adicionales a estas. Okay, this is a model of example. Este solo es una pequeña práctica, modo de ejemplo. Pero si ustedes quieren agregar otras más, you can do it. You're free to do it, okay? Are we understanding? Are we getting on into this? ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? There you go. Very good. Just let me see. I am going to create some breakout rooms. The ones that we were practicing last class. Solo déjenme, los voy a dividir entonces y vamos a practicar. Listen up. Solo quiero que escriban la pregunta que van a hacer. Lo demás de su compañero cuando les esté contestando,
traten de retener un poco las actividades que ellos les han mencionado, ¿ok? Why? Porque lo vamos a practicar acá cuando ya vengamos en una sola sesión. How come? Si Claudia Margarita practica con Ana Beatriz, Claudia Margarita hace la pregunta, Ana Beatriz empieza a hablar. Sin escribir nada, Ana Beatriz, ella va a comenzar a decirle las series de actividades y Claudia Margarita simplemente puede ir tomando nota ella de lo que Ana Beatriz le está diciendo. You see? Luego Ana Beatriz le puede hacer la pregunta a Claudia Margarita, pero en base a ella, ¿a qué día le va a responder? No puede ser la misma pregunta. So, mientras Claudia Margarita le está dando todas las actividades que hace en ese tiempo que Ana Beatriz preguntó, Ana va a estar tomando nota, ¿okay? Porque yo le voy a preguntar a Ana cuáles eran las actividades que Claudia Margarita le estuvo mencionando. ¿Y sí? Cosa que quiero que presten atención es a la tercera persona. Vamos a utilizar verbos. ¿Qué se necesitan en los verbos en tercera persona? La S, ES o IES, dependiendo del verbo. ¿Y sí? That's the thing that we want to practice. Okay, just let me see. I am going to stop sharing this screen and we are going to divide the groups. Just let me see. Claudia Veronica is in here, but she's no longer participating, so I'm just going to do it with Daniela. Let me see. I'm going to create, we are 19, so I am going to do several things. Just give me a second. Iniciar en una sesión. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There we go, 9. Ok, en sala number 1 is going to be Ana Beatriz and Brenda Contreras. Teacher, solo con las que nos ha dado de ejemplo son las que vamos a utilizar, solo con esas. Si usted quiere utilizar adicionales a ellas, no hay problema. There's no problem, ¿ok? Yeah, no problem with that. In cell number 2, it's going to be, let's see, Claudia Margarita and Carlos David. Cell number 3 is going to be Brenda Elizabeth and Wendy Maribel. Cell number 4 is going to be Brian Javier and Karina. In number 5 is going to be Jorge with Sandra. Okay, let's see. Number 6 is going to be Claudia Veronica, but she's no longer participating. And Daniela and Esther Abigail. I'm going to add 3 porque Claudia Veronica, para no dejarla fuera, pero ella no va a participar porque ahorita está en una relación. So let me see. Mauricio Ernesto is going to work with Oscar. No, with Rosa Aminta. Let's put it with Rosa Aminta. And Catherine Escobar. Oh, one is missing. Okay, it's gonna work with Mauricio and Oscar Mauricio Díaz. Ok, voy a agregar 3 en esta porque si no salimos bien. There you go. So voy a llegar a revisar cómo vamos en el proceso cada una de las salas, por favor, a practicar. Algunos van con 3. So en 3 vamos a hacer las preguntas a cada uno. Let's see. Good luck. Pueden aceptar. And let's start the practice. Ok. Just press accept. And let's go. Démosle aceptar. Ok, démosle aceptar ahí. Ok, give accept, Brian and Esther.
Carlos David, are you there? Carlos. Carlos David. Hi, Claudia. Ah, yeah, I'm here. Creí que Carlos no estaba acá. Hi, teacher. Hi, Carlos. Hi. How are you? I'm fine. Creí que se me había quedado frisado en la página principal porque ahí vi la fotografía y yo hablarle y hablarle, Carlos, are you there, are you there? No lo veía acá. No, oye, esperando estaba porque cabal cuando usted dijo de que entramos, yo le di entrar, pero como que igual a mí también me comenzó a cargar y como que el internet ahorita está algo malo. Ah, that's why, that's why. Ok, ok. Well, let's start practicing, ok? Okay, thank you, teacher. Ok, there you go. Cualquier pregunta ahí está en la sección para hacérmelo saber, ok? Ok, thank you. There you go. You're welcome. Let's see. Yo ando un poquito perdida, la verdad. ¿Qué es Glossy? Cerrar. ¿Cómo hacer? Cerrar órdenes de producción. Ni le creo, Brenda. What is that, Brenda? Why are you lost, Brenda? Es que no sé si eso lo dijo al principio de la clase o... Andy, okay. Como es lo que yo voy haciendo, ¿verdad? Entonces, en el transcurso del día, o sea, toda la semana cierro orden. Andy, close orden production. Cierro órdenes de producción, ¿va? Or complete orders. Complete order. Complete order production. Or production orders. There you go. Production order. Okay. Supongo que las vamos haciendo en tercera persona, ¿verdad, Brenda? Yes. Very good. So, en ese caso sería, she completes. Completes or closes production order. Purpose. Very good. Lo que puede hacer, look, lo que puede hacer es no escribir todas las oraciones para que sirva para la práctica. Entonces, ¿qué hacer? Look, si ella dice, I complete production order, se lo pongo usted. Complete production orders o close complete production. Exacto. Entonces, cuando yo le pregunte, ahí sí. She completes production orders. Ahí me pregunté la oración completa. Así reducen tiempo. Ah, ok. Y practican más. Very good. Very good. Ok. Thank you. Ok. Good. Vamos a ver. Is amazing. Amazing. Y CCI. Voy a agregar cualquiera de esos días. Oh, sería Derlis es el ejercicio que está aquí en el documento. Derlis routine. What do you do? What do you do every? Yo le puse Friday, por ejemplo, los viernes. Creo que Friday es viernes. Friday. No, Friday, sí. Friday, Friday. Gracias, teacher. There you go. So, ¿qué vamos a hacer ahí? Look, solamente para que no perdamos la noción ahí. Look, Karina, en este caso, si Brian le pregunta, what do you do every Friday? ¿Qué hace usted cada viernes? Entonces, usted lo que va a hacer es, sin escribir usted en su cuaderno, le va a decir las actividades que usted hace a él. Por ejemplo, I go to the movie theater, I cook the dinner, I cook the breakfast, I go to work, cosas así. Entonces, las actividades que generalmente suele hacer usted los viernes.
¿Ok? Ah, ok. Y él los va a estar anotando. En este caso, Brian, si ella le dice, I go to work, no le ponga toda la oración, sino que me la puede estar diciendo a mí. I go to work. You see? Permítame. Mauricio Antonio, ¿dónde estaba? Pero cuando usted me pregunte cuáles son las actividades que ella hace, se la tengo que decir en inglés. Ajá. Sí. O sea, en inglés sería. Sí, sería she. Ajá. She goes to work. She goes to work. Y ello work. Sería. Con ese. Y lo mío sería his. Hola. Hola, sí, dígame. She. Para contestarle él sería he. Ajá, he, y luego las he actividades go. Que le dé a usted. Por ejemplo, si Brian le dice, I play soccer, entonces usted me va a decir, he plays soccer. Aplicando el verbo en tercera persona, exacto. Así. Ah, así ok, es. Yo sí ya lo entendí. Okay. Si gusta, le hago la pregunta, Brian. Bye. Teacher. Yes. Solo una cosa, me anotó ahí, va, llegué unos 15 minutos tarde. Yes. Es que el tráfico estaba allí. Yes, no se preocupe, no se preocupe. Va, gracias. Ok. Va, ¿Reality Routine Friday? My routine daily is bueno, no sé qué día de la semana me va a preguntar. Viernes. Ajá, pero Friday. Pero voy a ver si la puedo anotando también porque me voy a olvidar a mí. Quiero ver. I wake up. I wake up. Levantarse. Wake up. I wake up. Levantarse. Mm-hmm. I wake up. Six. A las seis. Six, three. Seis y medio, six, three. Seis. Uh-huh. I am. I go. Uh-huh. I Hello, Sandra. Podemos salir a caminar por las tardes. Hello, teacher. Le falló el internet, ¿verdad? Y luego no supe en qué grupo había quedado, por eso la asigné a este. Ok. So. Estaba con Jorge, lo dejé alone, alone. Was alone, let me see, voy a revisar entonces ahorita y la voy a mandar con él. Permítame, with Jorge. Jorge Eduardo. Sí, Ah, ok. Muchacho de lentes. Okay, no, Jorge, tengo acá. Ok. Just give me a second. Sandra. Ahorita entonces voy a revisar en qué sección está Jorge. Jorge Eduardo está en la sala 5. Sandra. Bien. Acepte ahí entonces. Perfect. ¿Cómo vamos acá? Ay, vamos, teacher. Yes. ¿Cómo? ¿Ya fabricaron las preguntas? Did you do the questions? Oscar, what is Estamos your question? En la primera. What is your question, Oscar? Estamos en la primera. La primera sería, what do you do every Sunday? No sé si se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia domingo? Sunday. What do you do every Sunday? Yes. What do you do every Sunday? Yes. Y para decir... salir
a caminar por las tardes. ¿Cómo sería ahí? I go for a walk in the afternoon or every afternoon. I go for a walk every afternoon. Creo que en el vocabulario que estuvimos viendo anteriormente, ahí está, go for a walk. Sí, solo el, creo que eso me faltaba, el every. Ah, ok, very good. So, entonces esa es la pregunta de Oscar. What do you do every Sunday? Entonces, usted le va a decir las actividades que usted hace todos los domingos y él va a tomar nota. Entonces, ¿qué? Luego usted le va a preguntar a él, what do you do every, solo que ya no va a ser every Sunday. Usted le va a mover a otro día, ¿ok? Para que le mencione las actividades, ¿sí?, que él hace. Ok, perfect, there you go. Solo serían dos preguntas, ¿verdad? Yes. La mía que yo le haría a él y el exactly, la exacto. Ok. Yeah. ¿Cuántas actividades? Ok. Very good. Como mínimo, unas 4 o 5, ¿ok? There you go. Ok. Recuerden, okay, son terceras personas, recuerden. Cuando yo les pregunte, ¿ok? Ok, let's see. Bye. Here we go. So, aquí estaba Sandra. Ah, yeah, you're working with Jorge Eduardo and Mauricio. How did we go here? Jorge, you got your question? Te digo que uno iba a hacer la pregunta, ¿verdad? El otro le iba a... Yes. En este caso, vaya, sí, usted le puede hacer la pregunta a Mauricio. Mauricio, what do you do every Sunday? So, Mauricio le va a dar a usted lo que hace él cada domingo. So, Mauricio le hace la pregunta a Sandra. Sandra, what do you do every Saturday? So, Sandra le va a decir las actividades que él hace y él va a tomar, ella hace y él va a tomar nota. Luego, Sandra le va a preguntar a usted, Jorge. So, Jorge, what do you do every Wednesday, for example? So, and you will give her your activities. And pretty much that's it. Y eso así sería. Sí, eso hemos estado haciendo. Perfect. Sí. Ok, very good. And teacher, para cuando me preguntan, what do you do? ¿Solamente mencionamos la actividad en sí o I get up? Sí, vaya. Usted, go to usted, the work. Exacto. Usted la puede hacer completa. I get up, bla, 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 bla. Ok. Él solamente puede tomar lo que usted le va a mencionar en relación a la actividad. Por ejemplo, si usted le dice, I get up at 5 a.m. Me levanto a las 5 de la mañana. Entonces, él solo puede anotar, get up at 5 a.m. Cuando yo le pregunte a él sobre sus actividades, él me va a decir, she gets up at 5 a.m. So, you see, ya aplicando a la tercera persona. That's the way how you can do it. Okay. Y así recortado, pues pueden avanzar un poco más. That's the way how you can do it, okay? Okay, thank you. Okay, very nice. Hello. Hello, how are you? Hello. Hello. Nos estamos riendo porque ninguna de las dos nos lavamos los dientes ni un día. Wow. Okay. Hicimos todo lo demás, pero los dientes no. No se preocupe, cuando yo mencioné una lista de las daily activities en un grupo grande, así como de 20 personas como ustedes, en una clase presencial, me dijeron, mencione las actividades que hace tal día en orden, completas. Y yo, el resultado, que no me bañaba. Que no se baña. Yo, oh, por Dios, se me olvidó. ¿Qué happens? No, nosotros no nos lavamos los dientes, o sea, lavamos, igual, water the plants, go for a walk, todo, no, pero menos lavamos los dientes. Oh my God. Ah, no, pues no. Just let me see. Vamos con. Yo iba a hacer las preguntas, no, usted iba a hacerme la pregunta. No. Creo
Que lo hicimos con Daria. Ok, listen. Sí, ya usted tenía que hacerme la pregunta. Ajá. Listen up, solo denme sus nombres para ponerlos en la lista de asistencia ya. ¿Ok? Ah, ok. Ok, aquí Wendy Maribel, right? Sí. Wendy Maribel. Brenda Carolina, right? Brenda Elizabeth. Ah, Brenda Elizabeth. Elizabeth. Yeah, it's true. Uh-huh. Thank you. So I'm moving on, okay? Let's keep practicing. Okay. Continuemos practicando. Very good. Okay. Y lavando los dientes. Ah, ya, yeah, y lavando los dientes. Y usted baña. Yes. Hello, Esther. Como que perdimos la conexión. Yes, estoy viendo de que se le fue la compañera, quizás se le perdió la conexión. Sí, como que falló. Si gusta lo puede enlazar. Sí, solo que nomás se conecte, porque fíjese que no veo que no se ha conectado todavía. No me parece que está conectada. A lo mejor ha estado teniendo problemas así de conectividad. Ya. Sí. Está un poquito complicado. Sí, exactly. Déjeme ver. ¿Cómo es el nombre de su compañera? Le voy a mandar Daniela. Ok. Okay, it goes in here. Okay. Yeah, porque we got Claudia Verónica, let me see. Uh-huh. Y solamente faltaban. But anyway, so we can practice. Podemos practicar entonces entre nosotros mientras ella se conecta. Vamos a ver. Me pudieron dar otro principiante. Ok, permítame. No se vale. Oh my God. Tiene problemitas ella. Por lo que veo. Está sacando. One is overheating. Permítanme. No tiene otro dispositivo, lo voy a mencionar. Ok, Daniela Chinchilla, ¿verdad? Sí. Perfecto, vamos a ver. Esta es la sala número 6. La 6. There you go. Okay, Daniela, here it is. Muy bien, aquí está, mire. Okay, let's keep practicing. Muy bien, manténganse entonces practicando. There you go. Okay. No quiso practicar conmigo, mire, Daniela. Me dijo que no, que si no era usted no practicaba. Sí, ya nos estábamos poniendo de acuerdo. Okay. So let's see, voy a visitar a otras más entonces. Keep practicing. Luego los llamo para la sala principal, ¿ok? Okay, thank you. Okay, bye. ¿Tiene otra? What do you do every night? Repítame lo que no le escucho bien. What do you do every night? ¿Qué hago por las noches? Sería, I take pictures. No. ¿Tiene otra? Esa. ¿Le hago las mías ya? Sí. Ah, va. Sería, what do you do
Every morning. Fíjese que se oye cortado. I brush my teeth. La segunda es what do you do every night? I surf the net. What do you do tomorrow? Perdón. Okay. What do you do every go? I go to class. I go busca entrar. Yo pongo entrar a clase. Solo pone go to class. I go to class. Go to class. Y si pongo entrar, se me sale. Pero, ajá, vi que era de la unidad 3, así que ya me la hice. Ok. A question. Okay, what did you do? She wore of 6 a.m. and 6 p.m. of Monday and Friday. She has reports daily. She completes the production order. She meeting CCI. She eats breakfast every day. She finished on complete month. Yes. Brenda, what do you every night before you sleep? She had dinner in family 7 p.m. She does exercise daily 11 p.m. She watching the movie. Hello, Esther, again. Daniela volvió a tener problemas, así es que, ¿quién dijo miedo? Yeah, esa es la actitud. Let me see. Ah, pero me está solicitando, permítame, me está solicitando okay. Entrar. There you go, look. Okay. It's coming. Daniela, are you there? Es que si no me equivoco, el aparato como que le está... Se le está calentando, dice, ¿cierto? Yo creo que sí, ajá, porque en 20 minutos me dice que se va a desconectar la aplicación. Cabal, cuando nos toque practicar. Yes, basically. Oh, my God. But anyways, what are we going to do? Got to do it, that thing. Now, pero ¿cómo vamos? ¿Ya hemos avanzado? Todavía estábamos haciendo algunos arreglos. Ok, perfect. Complementenlos entonces porque ya casi nos vamos para la sala principal, ¿ok? Ok, okay, very good. Thank you. Ok, you're welcome. Ok. Luego sería, what do you do every afternoon? I brush my teeth. Oh, ya lo había dicho, no me acuerdo. No, creo que esa es la última que me dijo. Lava sus dientes, ¿verdad? Creo que había. O oh, I watch TV. No me acuerdo de alguien. ¿Cuál de las le dejo a I watch TV? Sí, está bien. Ok, mira televisión. Vaya, yo digo que esas cuatro. Ahora, si gusta, repítame las que usted me hizo. Peinar el cabello. Navegar, el brunch, lavar el y get carro. Home, get home, llegar a casa. Ah, eso no la anoté. Get home, llegar a casa.
Ok, gracias. Ok. Sería lavar el carro, vestirse, salir con... De ahí sí, y... las demás sí las tengo, ya estaba incluida en la casa. Ok. Teacher, finish. Ah, ok. You finish? Are you ready? Yes. Ah, okay, you're good. That's what I like to hear. So, ya casi nos vamos a lo del grupo principal. Yeah, we're gonna practice, creo que sí. 23 minutes. Okay. Let me see. Vaya, sería la última vez practicando. Ok. Question. Sería, what do you do weekends? She wore up sip lamb to sip p.m. at Monday and Friday. ¿Y? Ajá. ¿Y? Nian. Nian. No. Ajá, ni. Se dice. I am. Todo lo que, todas aquellas cosas, ¿no? Ahí está. Teacher. I am. Ajá. Mire, tenemos unas preguntas. O sea, yeah, tell me. Ella, en una de esas que todavía estamos dudando, ella dice, I wash the car. The car. Yo, entonces, usted le diría, cuando me pregunte las actividades que ella hace, usted me va a decir, sería she washes. Washes. Car. Yes. Yes. Ya, okay, ya ve. She washes the car. Exactly. Uh-huh. Así sería. Ahora, la segunda, she makes the bed after take it a bath. Ajá, solo que la pronunciación es makes, no makes, makes. Creo que lleva ese. Ajá, porque ahí ya se ve. Makes the bed. Exacto, porque ahí la pronunciación es take a bath. Yes, en esa porque como solamente se le agrega la S, es makes, ¿ok? Makes. En la otra de watch, como se le agrega la E y la S, por eso lleva ese significado. Pronunciación, watches. Okay? Ajá, watches. Yeah. Ok. Let me see. Creo que ya. Solo una, pero este es de las que yo hago. Ajá. En mi caso, como en primera persona, digo, I do exercise after the work. Está bien dicha. After work. I do exercise after the work. Creo que el de, digamos que ya está de más. Solo after work. Do. De. Ah, ya. Yeah. After work. Ajá, solo quitemos el de y pongamos. After work. After work. Yes. Bye. Ah, okay. Listen, teacher. Thanks. Okay. Yeah, creo que... Let me see. Just no enter. Bueno, ya los voy a llamar a todos, okay? Okay, I think we got some things to do here. All right, creo que ya los voy a llamar a todos, así que let's go straight. Creo que Daniela sí está teniendo serios problemas con lo del teléfono. Por eso nos como que la saca de la aplicación. Okay, so that's what we're going to be doing right now. So voy a llamarlos a todos. Viva Zep. All
Okay, so we are back. I think we have practiced enough. Creo que ya hemos practicado lo que teníamos que practicar. Ya lo hicimos de manera personalizada. In Naughty Hill as a group. Okay, so we're ready to give the practice. Now I'm asking one by one, okay? But right now what I'm going to do is to pass the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia y luego comenzamos ya con la práctica, okay? Just say present if you are here. Catherine Dinora. Present. Thank you. Catherine Daniela. Oh, yeah. Daniela Chinchilla. It's in here. Sí, pero está teniendo problemas. Oh, yeah, she's connected. Okay, she's in here. Oscar. Present. Thank you, mister. Okay, Brenda Elizabeth. Present. Thank you. Brenda Carolina. Present. Thank you, Brenda. Present, well, teacher, ya regresé. Okay. Okay. Ya, yeah, Wendy. Brian Javier. Present. Okay. So, así, Wendy, Brian. No remember you. Oh, no, I already put it. Remember, I showed your name before. Acuérdese que le pregunté el nombre anterior. So, ya la tengo acá. Okay. Don't worry. Ada Karina. Present. Okay, thank you. What did you? Let's move on. Elias Daniel. Elias Daniel. Okay, not here. Sandra Beatriz. Present, teacher. Thank you, Sandra. Claudia Verónica. Claudia Verónica. Present, teacher. Okay, thank you, Claudia. Thank you, thank you. Mauricio Ernesto. Present. You. Mauricio Antonio. Thank you. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Okay. Not here. Rosaminta. Present, teacher. Thank you. Braulio Ernesto, no here. Carlos David. Carlos David. Hey, where is Carlos? Okay, no here. Jorge Eduardo. Present. Okay, thank you, mister. Esther Abigail. Present. Thank you. En la asistencia anterior no me había logrado conectar todavía. Ah, vaya, perfecto. Gracias. Ok. Claudia Margarita. Present. Thank you. So, let's start with the practice. Now, Jorge. Teacher, a mí me sacó, no sé si me mencionó. Me sacó una vez y se congeló dos veces la imagen. Ah, permítame, ahorita veo. Ana Beatriz. Ah, yes. Mire, ya le había puesto en asistencia. No, I'm sorry. Qué barbaridad, teacher. Present. I know you were here, don't worry. Okay, now, Jorge Eduardo, I'm going to start with you. What is the daily routine that you got? Who's the daily routine that you got? ¿De quién nos va a hablar? De Sandra. Sandra's daily routine. Okay, go on. Daily routine. Sí. She gets up 5 a.m. Mm-hmm. She goes to the work 6 a.m. Okay. She has lunch 2 p.m. At 2 p.m. Okay. And she gets home 5 p.m. At 5 p.m. Okay, very good. At 5 p.m. So thank you, Jorge. Now, Sandra,
who you're going to talk about? Daily routine of Jorge. Of Jorge, okay. He is Mauricio. No, sorry, Mauricio. Ah, Mauricio, okay. He is get up. He is get up 6 a.m. He is takes a shower and 6 a.m. and he is half a lunch 11. Okay, okay, okay. Half en este caso, solo quiero hacerle half a lunch. Quiero hacerle una pregunta primero. Cuando dice he, usted le escuchó he is, agregado el is ahí a las oraciones. Sandra. En este caso, como es presente simple, eliminémosle el is. Okay. Por ejemplo, si dice he takes a shower, así nada más. Ajá, he gets up. Okay. El is no iría. Y sí, okay. Y él sería. He has. Ajá, he has. A lunch 11. Ok. En ese caso, a lunch, elimínele la A. So, he has lunch at 11. Y at, okay. Sí, tendría que ir antes de la hora. Se lo voy a escribir ahí para. At 11. Ya, yeah, at 18. Ajá, 18. Yes. Ok, thank you, teacher. Ok, thank you to you. Let's see, Mauricio. Where is Mauricio? Yeah, Mauricio Antonio. Who are you going to talk about? Jorge. Okay, perfect. Jorge's routine. He wakes up at 5 a.m. Uh-huh. He takes a shower at 6 a.m. Okay, good. He eats at 1 p.m. He goes home at 6 p.m. Okay, very good. Very good. So thank you, Mauricio. So that was the group. There you go. Very good. Thank you. Now, Claudia Margarita. Hello. Okay, who's the daily routine that you're going to talk about? Carlos David. Okay, perfect. So mention what does he do? Carlos David plays soccer at 7 o'clock. Okay. He watches TV at 9 a.m. He surfs the net. He washes the car at 11 a.m. Carlos David goes for a walk at 2 p.m. Okay, very good. And after he hangs, as he is, hangs. After hanging, uh-huh. The clothes, no more, only that. After hanging the clothes. Okay, very good. Okay, thank you, Claudia Margarita. Now, Carlos, mention Margarita's activities. Okay, ay, disculpe que no tuve problemas ahí con la computadora, así que me estoy conectando. Sí. Va, de lo que me dijo, me recuerdo que me dijo, porque le pregunté, what do you every Monday? What do you do every Monday? Okay. Ajá, what do you, ajá. Me dijo, sort the net. Creo que esta me dijo, watch TV 6 o'clock. At 6 o'clock, okay. Ajá, at 6 o'clock. me dijo, I don't brush my hair, dijo, every day. Ajá. I can see her. No, I'm kidding. Okay, now, Carlos,
Carlos. In this case, Carlos. Ajá. In this case, quiero que me haga como que si nosotros dos estuviésemos teniendo una conversación de ella. Quiero que me lo hable todo esto sí. A la persona. Ok, sí, perdón. She watched TV 6 o'clock. Watches. El otro que le había dicho era, she surfs the net. Ok. She doesn't brush your hair. Así va. Her hair. Hey. She makes the bed. She makes the bed. The bed, uh-huh. She waters the plants. She waters the plant, okay. Uh-huh. She, en este no sé si es go o es ga. En cuanto a pronunciación es goes. Goes, ¿verdad? Con ajá, va. S, yeah, goes. Uh-huh. She goes for a walk. Me dijo, ay, ¿cómo se dice este? 40. 40. Ajá, 40 minutes. ¿Verdad? Y el último, she watched your garden. Watches. Así va, watches. Yes, yeah, watches. She watches your garden. Ah, en este caso es her garden. Porque her garden. Dice, sí, porque si dice your garden, está hablando de mi jardín, ¿no? Ajá, correcto. Yeah. De. Her garden, yes. Okay, perfect. There you go. Okay. Very good, Carlos. Thank excellent. You. Okay, nice. Berenda Contreras, who are you going to talk us about? The question is, what do you do weekends? De Ana Beatriz. Okay, very good. She work off at 6 a.m. to 6 p.m. on Monday and Friday. She has report day. She complete the production order. She made in CCA. She eat a breakfast every day. Okay, repítame esa de nuevo. She eat a breakfast every day. She eats, right? Sí, con ese al final. Okay, very good. She finished the production order on complete month. Okay. Finish or finishes? Con ES. Finish. Finishes. No, con S. No, el S. It has to be ES porque termina finishes. En SH. Exactly. Sí, tiene, sí. Okay. Yes. Finishes. Does it? Finish. Okay. Yes. Okay, good. Now, Ana Beatriz, what are Brenda's activities? Okay, I washing. Brenda Carolina, what do you every night before you sleep? Uh-huh. Sleep. She have dinner in family at 7 p.m. She has. She uh-huh. does. She does exercise daily at 11 p.m. Oh. She's watching TV movie. Sorry. She brushes her hair. She brushes her hair. She finishes daily and brush the teeth. Is she sleeping? Sleep. Sitting p.m. Okay. La palabra brush, el verbo brush está con es. Brush, sí. Brushes. Brush. Okay. Brush. Very good. So thank you, Anna. Finish. Okay, good. Thank you, Anna, and thank you, Brenda. Now, Elizabeth. Just not to mention Brenda Elizabeth. Who are you going to talk about? Daily routines de Wendy Maribel. Of Wendy Maribel, okay. She brush your hair. Okay, en este caso sería
She brushes con ES por lo de la tercera persona. Ah, oh, okay. She brushes her hair. Su cabello. Ah, okay. Oh, okay. She head home. She get home, okay. She surf the net. She surf the net, okay. She washes the car. She washes the car, very good. She, I graph. She? She takes a shower. Ah, she takes a shower. Ah, okay. Okay. Finish. Okay. Very good, Brenda. Thank you. Now, Wendy, okay. What is Brenda's daily routine? I don't have a car. Okay. I'm sorry. Okay. Well. She wakes up. She gets up. Gets up. Okay. Okay. Yeah. Gets up. Gets up. She brushes her teeth. Very good. She hangs the clothes. She hangs the clothes. She irons the clothes. Mm-hmm. She makes the bed. Okay. She goes to bed. She gets home. She surfs the net. She gets dressed. She goes out with friends. Okay. She wears the blocks. Okay. Brenda, do you go out with friends? Vamos a ver si es cierto. ¿Sale con amigas, Brenda? Yes. Ah, okay. Okay. This is like, yes. Okay, thank you, Brenda, and thank you, Wendy. Now, Rosaminta. Sorry, Rosa. Ya estaba feliz que no me preguntara. Ah, yo creí que estaba feliz. Yo creí que estaba feliz porque quería que le preguntara. I'm sorry. Okay, who are you going to talk about? Mauricio Ernesto. Okay, very good. What are the activities that he does? Okay. Every morning he takes a shower. Takes a shower. Every night surfs internet. He surfs internet. Surfs the internet. Tomorrow he will go to work. Okay. He every afternoon he watches TV. Okay. Finish. Solo eso. Okay. Very good. So thank you, Rosa. Now, Mauricio Ernesto, what are the activities that Rosa do every week, or depending on you ask, on your question? What does she do every night, every month? She drives to the work. She drives to work, okay. She do every morning. She waters the plants. Ah, okay. What does she do every afternoon? She takes a picture. Ah, she takes pictures, okay. What does she do every night? She watches the car. Ah, she watches the car. I heard watches the car. Ella ve el carro. That was weird. Watches the car, right? Okay, very good. So thank you, Mauricio. Let's see who's next. Karina. Who are you practicing, Karina? Who are you practicing?
daily routine, Brian. Ah, Brian's daily routine. Okay. He was wake up. Uh-huh. He wake at 16:14 mm-hmm. a.m. He going to work. Mm-hmm. 16 a.m. He don't exercise a 31. He does a word with a friend. Ah, okay. Okay. Finish. That's it? Okay, thank you, Karina. Now, Brian, where is Karina's activity? Brian, you have the microphone off. Gracias. Okay, okay. She make up a.m. She make the bed after they take it about. Makes the bed, okay. She washes the car. Mm-hmm. And she waters the plants. Ah, okay. Waters the plant. That's it? Okay. Thank you, Brian. And thank you, Karina. Now, who's next? And has already participated. Oscar. I haven't heard Oscar. Who are you going to talk us about, Oscar? Catherine. Okay. Okay, Oscar, go on. What are Catherine's activities? What do you do every Sunday? Every Sunday, okay. Solo hicimos dos. Only two? Ah, okay, okay. What are the activities? What are those two activities that Catherine performs every Sunday? Okay. We go with a friend. She goes home for a while in jardín, no sé cómo. Jardín. Garden. Ah, garden. 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 Mm-hmm. She goes for a walk and walk in the garden. Oscar, no sé si tiene problemas con lo del audio, que lo escucho bien, como que habla bien suavecito y no le alcanzo a escuchar todo completo las oraciones. Pero si, yo sí lo escucho bien, creo que es mi... Son... Ahí, ahora sí lo estoy escuchando bien. Ahora sí. Yes, ahora sí. Va. She's going... She goes... For al war, ¿cómo es salir? For a walk. Ella sale a salir al... Ella sale a caminar al jardín. Okay, she goes for a walk. She goes on for walk to the garden. ¿Cómo? To the garden. To the garden. Mm-hmm. Al jardín. She goes for solo a walk. Solo esas dos hice. Ah, okay. Mencioné la anterior que casi no la escuché mucho. She goes for with a friend. I'm friend. She goes out with a friend.
Ah, okay. Very good. Very good. So, Catherine? Thank you, Oscar. What is Oscar's daily routine, Catherine? He goes to class in English. Repítame la oración, por favor. No sé si está buena. He go to class. Okay, he. Es que no sé si escuché mal, pero escuché she. Por eso le pedí que volviera a repetir. Ya. Yeah. Okay. He water the plants. He waters the plants. Okay. No sé si está buena, sí. He takes picture. He takes con ese. Take picture. Ah, okay, very good. Yeah. Solo esas. Okay, just those ones you did. Okay, very good. So thank you, Catherine, and thank you, Oscar. Esther, I know that Daniela was with problems, but I would like to hear what are the activities that you listen from Daniela. Yo esperando que fueran las 10. Anhelaba que fuera las 10. ¿Por qué no quieren participar? Come on, okay. Then. Después reaccioné que podría hacer la evaluación y yo no quise practicar con usted. Okay, okay, ajá. Daniela activity every day Sunday. Okay, Saturday. Daniela I the closet. Eight AM. Uh-huh. Take the break. 10 AM. She lunch. 1 PM. She has lunch at 10 AM. At 10 AM. Okay. Okay. Play the guitar. Play the guitar. 3 PM. Okay. A las 3. Ahí sería she plays the guitar at 3 PM. Okay. 3 PM. Okay. Very good. Heard the movie with the family 5 PM. Okay. Ella ve película. Así que correct. Okay. Okay. She watches movies. Okay, she watches movies. She watches a movie with her family. With her family, 6 at, p.m. At 6 p.m. At 6 p.m. Okay, perfect. Okay. Yeah. Finish. Okay, very good. Thank you, Esther. It was pretty easy. I think this is all right. Todos participamos. There you go. And actually, we are just 18, 19, two people are missing right now. But anyways, let's move on with the information that we got for today. Let's see if we get some other activities in here. Let me check this. Okay, I'm gonna present this. Okay, this was the presentation that we used to have. Okay, let me see. Now, what does your friend do on weekends? So basically, this is the activity that we have been doing. Look, generalmente es el tipo de pregunta que solemos hacer. What does your friend do on weekends? Or what does she do on Mondays? What does he do every day? So lo que vamos a cambiar es el pronombre. Ok, o el subject, como lo conocemos, y el complemento para identificar o querer saber en qué momento o en qué tiempo la persona de la que estamos preguntando ha desarrollado una actividad. A example, si yo estoy hablando con Wendy sobre Sandra y quiero saber las actividades que Sandra hace los viernes por la tarde, yo puedo preguntarle a Wendy, what does Sandra, listen, what does Sandra do every Friday afternoon? What does
Sandra do every Friday afternoon? O what does Sandra do every day? ¿Qué hace Sandra todos los días? So you see, en ese caso, ¿qué cambiamos? El subject, dirigiéndonos a la persona de la que estamos hablando, en the complement. Que en el complemento generalmente va el día, la fecha, la hora en que nosotros queremos saber que la otra persona ha desarrollado una actividad. ¿Ok? La otra semana va a ser bastante interesante porque vamos a introducir las WH words, que se les conoce así a las preguntas abiertas. Vamos a saber cómo hacer preguntas con what, where, when, which, what time, incluyendo hora, lugar, okay, el por qué, utilizando why. Vamos a ir poco a poco ya introduciendo open questions, preguntas ya abiertas. So, I'm gonna say, what does your friend do on weekends? She walks her dog. She takes care of her cousin. Y si ven acá, ya utilizamos los possessive adjectives. ¿En qué posición? Estamos hablando de her. Su, de ella. Podemos, cuando hablamos de una tercera persona, de una mujer en específico. She takes care of her cousin. She cooks the breakfast. El verbo con su respectiva modificación a tercera persona. She watches TV. Sí, sí. Le agregamos la E y la S al verbo watch porque es una terminación en CH. Okay. She washes her clothes. Acá igual le agregamos la E y la S al verbo por ser tercera persona y por terminar en SH. Okay. That's the way how we are going to be handling this type of sentences. Okay. Aquí sí ya son open questions. Cuando mencionamos what, es una open question. Okay. That is an open question. Good. Now, do we have any question? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora? ¿Y el laboratorio? ¿El laboratorio? A mí, ¿se refiere al examen que se supone tenemos que hacer ahora? Sí. Ok, good. Look. Para los que no lo hemos terminado, vamos a tener hasta mañana sábado al mediodía. Había mencionado, no sé si estaban todavía, cuando puse la pantalla de la plataforma, entran a la parte ahí donde dice la información de los cursos, donde usted hace generalmente las actividades, se va a la sección 2, que es donde estaba haciendo las actividades de esta semana, y ahí abajito de la sección de las actividades aparece midterm exam. Midterm exam. Entonces entra ahí y va a encontrar 4 secciones, 4 partes de cinco interrogantes cada una, cada parte. Entonces ese es el midterm, ese es el examen. Entonces al finalizar cada una de las 4 partes, solo le da enviar a cada una de ellas y ahí esa sería la evaluación. Básicamente es a modo de las actividades que ha estado haciendo usted, a modo de tarea ahí en la plataforma. Ok. Simplemente es para identificar qué tanto hemos avanzado. ¿Ok? Conociendo. Teacher. Yes. Fíjese que estoy viendo la plataforma, pero no encuentro en dónde está el examen que me que está diciendo ahorita. Ah, ok. Entonces, se los voy a enseñar. Look. Just give me a second. Voy a compartir pantalla. Let me see. Okay, in here, look. Sorry. Bien, esta es la pantalla principal de la plataforma. Look. Entonces, para los que no lo hemos hecho, nos venimos acá. Tenemos sección 1, era la semana pasada. Sección 2, esta es las tareas que hemos estado haciendo, ¿ok? De toda esta semana. Este es el examen. Midterm. Acá. Le damos clic acá. Let me see. Is he here? Who was the person that was asking?
Okay. Rosa, acá está, en esta parte. Look, abajito donde dice unit number 2, le damos acá midterm y aquí nos van a aparecer 4 secciones. Okay, 4 partes. This is the way how we are going to do it. Look, tenemos acá parte 1, part number 1, aparecen las secciones de oraciones. ¿Qué tenemos que hacer en esta sección? Nada más ver cuál de estas posibles palabras, ok, dar respuesta a esta pregunta. Ok, you see, questions and possible answers. Acá, ¿cuál es la palabra o grupo de palabras que completan de mejor manera esta oración? You see? Ahora bien, al terminar, le damos acá, enviar. Bien, entonces subimos y vamos a la sección 2, parte 2. Luego a la parte 3 y luego a la parte 4. Y eso sería todo. ¿Ok? Thanks, teacher. ¿Ok? ¿Lo pude encontrar, Rosa? Sí, sí, teacher. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, voy a pasar lista. Entonces, para ya irnos despidiendo de la sección. De la sesión. Let me see. By the way, got Sandra Beatriz. Is in here? Present, teacher. Ok, Sandra. Ahora a usted le van a tocar los 10 minutos de feedback, de los cuales hemos venido uno por uno, ok. Solo van a ser 10 minutitos, okay, después de la clase, ok. I'm going to explain you later. Okay. There you go. Now, Catherine Dinora. Present. Thank you, Catherine Daniela. That's the one with problems. Oscar Mauricio. Present. Thank you, Mr. Brenda Elizabeth. Present. Thank you, Brenda Carolina. Present. Wendy Maribel. Present. Thank you, Brenda. Wendy Maribel. Present. Thank you, Brian Javier. Present. Thank you, Mr. Ada Karina. Present, teacher. Thank you, Ms. Elias Daniel. He's not here. A Sandra Beatriz. Present, teacher. Thank you, Miss. Claudia Verónica. Present, teacher. Okay, thank you. Mauricio Ernesto. Present. Thank you, Mr. Mauricio Antonio. Present. You, Ana Beatriz. Ay, no tenés la llamada de. Present, teacher. Thank you, Ana. Rosa Aminta. Present. Thank you. Braulio Ernesto, not here. Carlos David. Present. Thank you, Carlos. Jorge Eduardo. Present. Thank you, Jorge. Esther Abigail. Present. Present. Okay. And Claudia Margarita. Present. Okay. Let me see. So, basically, that's it that we got for today. So, básicamente, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, lo que no me han completado el examen, please do it. Tienen, bueno, se supone que era ahora, pero si no tienen tiempo ahora, esta mañana es sábado, por favor, antes del mediodía para yo poder subir las notas, ¿ok? Eso sería todo. Si no hay ninguna otra pregunta, y nos vemos en una nueva sesión la próxima semana, ok. So, see you. Gracias por asistir. Bye bye. 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 Thank you very much. Good morning. Bye bye. Sandra, no se me vaya a ir. Bye, teacher. Bye bye, mister. Have a good night. No, aquí me quedo. Tu mami se queda castigada, digamos. Así le di, ya. Ok, Sandra, look, son las 10:07, vamos a tener 10 minutos en los cuales, si cualquiera de los temas que hemos estado viendo durante todo este proceso no ha estado claro, es momento de que me pueda decir, mire, teacher, esto no me ha quedado claro, por favor, vuelva a repetírmelo. And I will do it. Fíjese, teacher, que yo tuve una confusión cuando fue la inscripción, porque yo ya iba en el módulo 4. ¿Really?
Entonces, he visto, ajá, es que sí he visto que usted, ajá, ya tiene un poquito de conocimiento y todo. Mira, a mí hay cosas que se me olvidan, ¿vale? Por lo menos tengo que memorizarme las reglas, cosas que sí ya me las, más o menos me las puedo. Ajá. Entonces, pues sí, yo sinceramente no quería porque, o sea, no sé, sentía yo que no va, pero hablaron conmigo y me dijeron de que tenía que estar presente porque si no iba a perder la beca. Ajá. Entonces, vaya, bueno, si se fija, hay veces no me conecto, pero sí, o sea, yo digo, vaya, me voy a aprender las reglas porque yo siento que a mí eso se me va de paso. Ajá. Sí, es más que todo aprenderse eso y tratar de practicarla lo más que se pueda, a veces con las, y vaya, hoy que últimamente se ha estado conectando, pues inclusive hacer preguntas, cuando yo le pregunto, ahí siempre está activa contestando, y eso es bueno porque ayuda a la práctica. Porque en el aprender inglés, en eso implica al principio aprender vocabulario y reglas y ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque si no se pone en práctica lo que va aprendiendo, fíjese que pasa un caso bastante feíto. Que usted, vaya, se aprende la regla y todo. Pero si no se practica, cuando usted quiere poner esa regla en práctica, ahí es como que existe un pequeño problema de que no podemos como formular a tiempo lo que queremos decir. Ajá, entonces. Y fíjese que a mí lo que me pasa es que vaya, yo le entiendo a usted todo lo que usted me dice, pero a mí lo que me cuesta es cómo responder, ¿va? Exacto. Yo sé que me falta como vocabulario. Me falta como, o a veces como los conectores de eso, o sea, cosas así, ¿va? Entonces, yo siento que eso me falta porque las palabras sí me las puedo, pero cómo conectarlas, cómo formularlas, eso me es un poquito complicado. Ajá, y sí, eso es lo bueno de mantenerse en las clases así, vaya. Aunque las cositas sean básicas, bien básicas para usted, pero hay cierta palabra, cierta estructura, que a veces uno dice, eso no lo sabía, van a la bolsa. Y por eso es bueno, por lo menos conectarse y pues estar atento a ese tipo de situaciones así. Porque sí, uno como dicen, nunca deja de aprender. Hay veces hay palabritas nuevas que salen a relucir y ahí uno es donde las tiene que poner en práctica. Ajá. Y así poco a poco vamos a ir metiendo conectores, como por ejemplo, por ejemplo, la otra semana vamos a ver lo de las preguntas abiertas, utilizando las WH words. Hay preguntas como utilizando where, dónde, why, por qué. Entonces vamos a ver algunos conectores, cómo poder dar respuesta a ese tipo de preguntas. Entonces, como le digo, siempre, aunque a veces es lo más básico, pero siempre hay cositas que nosotros aprendemos y sería bueno ponerlas en práctica. Porque esa es la clave, practicar. Sí, y aún así yo siento que poquito a poquito como que uno después va soltándose un poquito toma más seguridad. ¿Va? Exacto, más Sí, porque a veces yo siento que es más la pronunciación. Ajá, sí, más que todo. Sí, porque en la plataforma ya llegué a la mitad del examen. Perfecto. Ya me adelanté, va, y estaba viendo si lo terminaba, va, porque ya más o menos me recuerdo de todo eso. Eso es bastante bueno. Pero sí voy a tratar eso de como ir guardando la información en el teléfono, porque a veces uno cuando va en el bus, por lo menos yo que viajo hasta Metapán, ahí me puedo ir aprendiendo las cosas. Sí, eso sí, es cierto, sí. Ahí puede ir poco a poco. Eso pero es bastante sí, bueno. O sea, y espero yo que en el otro sí me pongan en el 4. Si no, ahí voy a seguir, les digo, entonces voy a repasar otra vez el 1, el 2 y el 3. Porque hubo una pequeña confusión. Ah,
Sí, ese fue el detalle. Pero fíjense que en comparación de la de los otros teachers, porque la, el módulo 1 y 2 me lo dio una misma teacher. Ajá. El 3 ya me lo dio otra. Uh-huh. Y digamos que usted tiene bastante paciencia, lo explica bien. Uh-huh. O sea, realmente no quedan vacíos así de decir, ay, no lo entendí. Ajá. Sí, uno tiene que hacer bastante trabajo autónomo. Uh-huh. El de enriquecerse en el vocabulario, en el, como usted dice, estar practicando. Yo aquí en la casa tengo como dos que hablan inglés y ahí vamos tratando. Bueno. Sí, eso es bueno porque ahí se puede practicar. Ah, entonces yo siento que eso como que lo motiva a uno. Exactamente, sí. No, porque sí, yo no le voy a mentir. Yo al iniciar el curso no tenía nada de motivación porque dije, ay, no sé, yo ya iba en el 4 y así va. Sí, sí. Pero sí, ajá, entonces dije, vaya, no, ni modo, pues voy a entrar y es bueno. Sí, no, realmente, bueno. Sí. Es bueno, créame, que el aprender inglés ahora en día abre muchas puertas. Sí, mucho, sí. mucho. Y quizás es como mi tercero o mi cuarto intento. Yo ya llegué al módulo 4 y digo yo, ya me superé yo misma. No, porque, claro, no, sí. Y lo he notado. Y he notado que sí, tiene un poco de conocimiento al momento de hacerle las preguntas. Usted rápido capta. Y eso, O sea, es lo que yo le digo, yo entiendo, pero a veces me quedo, bueno, y entonces ¿cómo voy a meter este aquí y responder acá? Entonces, ahí es donde yo solita me trabo. Ajá. Y me decía una otra teacher, es que no piense en español, piense en inglés, y dele vuelta a todo, me decía. Y yo, así, ¿cómo voy a hacer eso? No, es que el detalle está... Ajá, un poquito complicado. Sí, el detalle está simplemente el poner en práctica el vocabulario. Vaya, y a través de las estructuras, saber dónde va aplicado ese vocabulario dentro de una oración. Ajá. Sí, saber que yo siento que eso le ayuda bastante a uno, como es como en química o en matemáticas que uno se aprende la fórmula y eso le va ayudando. Exactamente, exactamente, así es en inglés. Se aprende la fórmula y pone en práctica esa fórmula con el vocabulario y así es como vamos ya generando. Pero sí, vaya, es importante, como le digo, llevar a la mano el aprenderlo eso y ponerlo en práctica. Los dos tienen que ir de la mano para tener un buen resultado. Uh-huh. Vale, ya voy a estar conectada. Eso, así me gusta. Y así vamos a ir poco a poco. Créame que poco a poco vamos a ir aprendiendo palabras nuevas y eso es lo bueno. Y poniéndolas en práctica. Ya. Así es. Así que no se me desmotive. No, ahí voy a estar. Muy bien. Oye, y le agradezco mucho, oye. No, ya sabe, porque cualquier cosa, cualquier pregunta, ya sabe, clase, ahí estamos 100% para responder a cualquier pregunta. Dentro o fuera de la clase, ahí estamos, en los grupos, ahí de WhatsApp, cualquier duda. Sí, porque ni en el grupo de WhatsApp me metí. Ni me voy a meter. Really? No, yo no soy en el grupo de WhatsApp. Mami, encontré la llamada del baby chat. No, y ahí como ahí está en el ahí estaba viendo como, mire, sí, de inglés corporativo y que yo no quería entrar, como cinco números tengo ahí, que todos entren, que no se caigan. Ay, no, les digo. ¿En serio? Fui la más rogada, les digo. Ay, entonces sí me voy a meter al grupo de WhatsApp. Sí, para cualquier información ahí, pues ya lo va a tener. Así vamos a hacer entonces. Vaya, entonces cualquier duda, ahí estamos entonces, Sandra. Bueno, gracias. Entonces, siga adelante. Gracias, buenas noches. Okay, good night. Good night.